Muy buenas tardes, amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ, número uno de la red. Llegamos al fin de semana, sábado 27 de enero. Vamos con todo. Vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer, viernes primero. Hoy les traigo un resumen de la banca. Ve buscando papel y lápiz para que anote los datos de hoy. Así que atento. Fíjense, ayer por aquí le dimos tres logros, nos sacó uno nuevamente. Estamos manejando un promedio altísimo de aciertos, señores, pero nos está sacando un logro del parlay. No hacemos nada manejando un 80% de efectividad si no se nos están dando los parlay de fútbol. Hoy se nos cayó el parlay de fútbol, pegamos el pirámide, un tiro al piso. Pegamos el Kaiserslautern y el Schalke 04, ambos anotan, pero el Eibar la alta no sacó. Pero, siempre hay un pero, en este caso el pero es bueno. Pero pegamos el empate, señores, del Chelsea. ¿Qué les pareció? Chelsea a Aston Villa, empate en la Copa de Inglaterra. Yo se los decía, este empate no va a ser como el que nos quitaron así el otro día. Hoy sí se nos dio ese empate, pagando 3.45, muy buena cuota, señores. Esto nos salvó el día en el fútbol. Estamos ligando para la noche. Por aquí, Las Vegas, Handicap más gol y medio en la NHL. Y en la NBA, el Handicap de Cleveland más 8 y medio. Vamos a ver cómo nos va. Ahora nos vaya muy bien hoy. Para mañana, vamos con el resumen de las bancas. Para explicar un poquito qué es el resumen de las bancas, porque aquí hay personas muy nuevas que me están empezando a seguir a partir de enero. Y recuerden que yo el resumen de las bancas desde diciembre no lo había contratado más porque no había buenos partidos. Se están dando muchos partidos de Copa, pero ya arrancaron nuevamente las ligas. Y ya viene la Champions League, por eso ya lo empezamos a pagar. ¿Qué es el resumen de las bancas? Bueno, hay alrededor de 8 o 12 bancas, de 8 a 12 bancas. Importante, hay de Miami, perdón, hay de Las Vegas, hay de aquí de Latinoamérica, dos, creo que una es de Colombia, y hay cinco en Europa. Todas ellas se unen y cada una aporta qué piensan ellos que van a pasar o lo que ellos hayan averiguado o inclusive lo que ellos hayan cuadrado en alguno de los partidos, ellos aportan eso a una persona que hace un resumen. Por decirles algo, la banca A les dice, miren, en este partido yo tengo entendido que se va a dar una alta. La banca B averigua, mira, a mí me dedicaron este partido. Yo escuché que este jugador dijo esto. Yo detecté que en Europa están jugando muy alta esta jugada, algo saben. Y cada una de ellas va haciendo ese aporte y hay una persona que hace un resumen. Y ese resumen de todo eso que aportó cada una de las bancas se la da a cada una de ellas para que se protejan. ¿Qué hacen ellas? Bueno, con las jugadas más fijas, las venden limitadas, bajan la cuota para que el dolor no sea tan fuerte. O inclusive en algunos casos, cuando le hacen jugadas muy fuertes, rebotan esa jugada a otras bancas más pequeñas para repartir el golpe. Y esta gente que hace el resumen se lo vende a algunas personas por ahí muy especiales. Pero gracias a Dios, yo como tengo el contacto de Capulina, pude llegar a estas personas que compran esto, porque comprarlo yo es inaccesible. ¿Y qué hacemos las personas como yo? Bueno, damos una cuota o un aporte y esa persona nos rebota la jugada. La persona que las compra nos rebota con un aporte que nosotros hacemos semanal. Y nos rebotan las jugadas semanales de esa jornada. Entonces, para los que ya saben, esto tiene una precisión muy alta, señores. Por eso nosotros le garantizamos a los que se afilian con nosotros la victoria mes a mes. Por cierto, hoy pegamos la directa de oro nuevamente.
Ayer nos fuimos de 2-2. Hoy arrancamos con el Soler de Países Bajos a ganar 1-0. Un equipo que pagó 1.60. Estamos ligando para la noche una segunda directa de oro que dimos. Pero ya pegamos la del fútbol ya. Tomen nota, arrancamos con el resumen de las bancas. Anoten todo lo que les voy a decir en cada uno de estos partidos. Arrancamos con la Serie A de Italia. El Atalanta se enfrenta al Udinese. Las bancas piensan en este partido. Va a ser un partido poco movido de bajas. Muchos jugadores importantes del Atalanta están ahorita en la Copa de África. Por eso la limitación y la poca efectividad en este encuentro. O sea, ellos piensan que como hay jugadores importantes del Atalanta en África, en la Copa, ahorita jugando la Copa de África, ellos piensan que el Atalanta va a bajar un poco su efectividad y va a haber pocos goles en este partido. Si hay un ganador, debería ser el Atalanta. Sin embargo, creemos que el marcador exacto en este partido debería ser el 2-0. Pero recuerden, la baja lo más fijo en este partido. Pasamos a la Bundesliga, Alemania. El Stuttgart se enfrenta al Red Bull Leipzig. Ellos ponen aquí, vemos ambos equipos anotando. Los dos necesitan ganar. Están a un punto de la clasificación. Cualquiera de ellos que anote, el otro tiene como remontar. Ambos anotan, sí. Sin embargo, detectamos, dicen ellos, una jugada importante al Stuttgart desde Italia. Hay otra apuesta importante en Asia al empate. El marcador preciso que nosotros manejamos como banca es el 2-1 a favor del Stuttgart. Entonces, el ambos anotan lo más fijo. Ellos piensan o detectaron desde Asia Central un empate que le jugaron fuerte. Y ellos piensan que si hay un ganador aquí debería ser el Stuttgart y el marcador que manejan es el 2-1. Tomen nota de todo esto para que ustedes vean cuál es la jugada más precisa que quieran hacer. O pueden armar varias combinaciones de todo esto que les estoy hablando aquí. ¿Okay? En la Bundesliga seguimos en Alemania. El Augsburgo se enfrenta al Bayern Múnich. Aquí están poniendo respaldar cualquier jugada fuerte que se le haga al Bayern Múnich. Ellos cuando ponen respaldar cualquier jugada, es lo que les comenté al principio, que muchas de esas jugadas grandes agarren y las rebotan a otras bancas. O simplemente limitan la venta. Si tú vas a jugar $10,000, no te los venden completo, te venden 6 o 4 mil nada más. Ellos ponen aquí posible marcador en este partido, el 4-1 a favor del Bayern Múnich. La alta en 3 asiático es muy buena opción. Italia. La Juve se enfrenta al Empoli. Ponen aquí, los dueños nos dedicaron la victoria al, ponen aquí, al casino tal. O sea, los dueños le dedicaron esta victoria al casino tal. No puedo nombrar el casino porque es una de las cosas que me piden a mí que no hable aquí. La Juve a ganar. En la FA Cup de Inglaterra, o sea, en la Copa de Inglaterra, el Sheffield se enfrenta al, el Sheffield United se enfrenta al Bristol. Por cierto, hablando de la Copa de Inglaterra, hoy ganó el City eliminando al Tottenham de la Copa. Entre el Sheffield y el Bristol, ponen aquí, ojo, ojo, se está moviendo un empate con fuerza. Creemos que este encuentro se pactó. ¿Qué quieren decir ellos con que se pactó? Que tanto los dueños del Sheffield como los dueños del Bristol vamos a quedarnos en empate a los 90. Está cuadrado entre ellos ese empate. Según las bancas, piensan que este encuentro se pudo haber pactado.
Y escuchen esto, que es muy importante. De haber un ganador, debería ser el Bristol, ya que tenemos entendido que el Sheffield está cuidando subir de descenso en la liga. No quiere bajar al descenso. Su objetivo del Sheffield es subir de descenso. Acuérdense que ahorita el Sheffield se encuentra ahorita en posiciones de descenso. Y ellos están enfocados en subir y no descender. No en esta copa. Así que si hay un ganador, ellos dicen que debería ser Bristol. Por eso es la doble oportunidad del Bristol. Lo más seguro, señores, en este partido. Ahora ponen aquí otra jugada que vimos con fuerza, que se está haciendo, sobre todo en Latinoamérica, es la alta en córner individual del Bristol en 3.5. Más de 3.5 goles córner del Bristol en el partido. Y menos de 4.5 tarjetas amarillas. Son las jugadas más fuertes en Latinoamérica. Los córner, la alta en 3.5 del Bristol. Y tarjeta amarilla menos de 5 en el partido. Seguimos con la FA Cup, la Copa de Inglaterra. Everton se enfrenta al Luton. Ponen aquí empate. Nos gusta el empate, pero ambos equipos anotando. Un empate con ambos equipos anotando puede ser 1-1 o 2-2, pendiente con el marcador exacto. Sobre todo el empate a una, lo están jugando mucho desde Francia, pendiente de eso. En la Copa de Portugal, el Braga se enfrenta al Estoril. Respaldar toda la jugada fuerte que se le hagan al Braga. Pensamos que puede ganar 2-0. Ahora, debido a este marcador exacto que las bancas manejan, yo adicionalmente a eso les voy a recomendar que se puede jugar en este partido. Si ellos ven un 2-0, ellos no ven el Estoril ganando o a por lo menos anotando gol, podemos jugar el ambos anotan, no. Que ese logro está pagando 2-1, señores. Muy buena cuota, así que atentos con ese. Y adicional a todo esto que les acabo de leer, les voy a dar 3 logros puntuales que adicionalmente buscando entre todos los logros que me mandaron, porque son muchos, y tuve que hacer una selección para que el video no sea tan largo y traerle lo mejor a ustedes. Escogí estos 3. El PSV. Anota Til Gun. Aquí les pongo el nombre del futbolista. Til Gus anota gol en este partido del PSV. En la Liga de África, en la Copa, Nigeria se enfrenta a Camerún. Doble oportunidad de Camerún. Muy jugado ese partido para mañana. Ese logro, perdón, para mañana. Y está pagando muy buena cuota, ya que Camerún mañana no es favorito. Y en el partido de Alemania 2, en Alemania 2, hay un equipo que se llama ST Pauli, Alemania 2. Ahí están poniendo el ambos anotan con fuerza y la alta en 3. O sea que en ese partido se hacen 3 o más goles, pendiente. Con esto terminamos el resumen de las bancas por hoy. Mañana seguimos con el resumen de la banca. Lo que pasa es que mañana el resumen de la banca sí va privado para todos los miembros del canal. Si eres miembro del canal, pendiente que mañana domingo vamos a subir un video especial con un resumen de la banca para los que son miembros del canal, ¿ok? Te recordamos también que te puedes hacer miembro del canal si no estás en Venezuela, porque para Venezuela no está habilitado el botón. Pero si no estás en Venezuela, al lado del botón de suscribirte, rojito, sale un botón azul que dice unirte. Si te das unir ahí y le pagas una cuota pequeña a YouTube, que creo que la más alta es $6 o $10 por el mes, puedes hacerte miembro del canal y ver estos videos especiales que estamos montando aquí en el canal. Pasamos a la NBA. Mañana en la NBA, Los Ángeles Lakers se enfrentan a Golden State. En este partido, sin hablar tanto para no llevarlos tan lejos en este video, nos vamos con Los Ángeles Lakers a ganar. Y en la NHL, seguimos en la NBA. Houston se enfrenta a Brooklyn.
En este partido la alta y la baja la sacan en 219. Me sorprende, porque yo pensé que este partido iba a salir en 213. Pueden salvar algo las bancas que lo subieron a 219. Vámonos con la alta Houston y Brooklyn mañana. Los Ángeles Lakers a ganar y Houston en alta 219. Yo creo que esto mañana puede darnos una victoria en la NBA. Bendiciones, estamos pendientes para esta semana. Ya arrancamos con el resumen de la banca. Ya vienen muchas más victorias y muchos más regalos como el que le dimos hoy. El empate del Chelsea a tiempo completo. Bendiciones, nos vemos mañana. Vamos ahora con la sección de animalitos. Muy buenas tardes a todos los que me siguen por los animalitos. Les di los animales de agua. Salió delfín, salió ballena. Y el acertijo era el perico a las 8 de la mañana. Primer sorteo, salió el perico. Nos faltó el zamuro, aunque salió en muchas loterías. Salió en Chance Animalito, salió en Granja Plus, salió en Loto Rey. Salió en muchas loterías, pero en las principales no salió. Por eso no lo doy como ganador. Pero salió mucho el zamuro. Para mañana les tengo cuatro animalitos. Pero hoy les hice una trampita. Hoy el animalito lo dejé durante el video. Durante todo el video, los que vieron el video completo pueden haberse dado durante el video. Salieron algunos animalitos por la pantalla. Esos son los cuatro animalitos que vamos a jugar mañana con fuerza. Si no los viste, empieza el video y velo, que van a salir durante el video cuatro animalitos especiales. A esos son los que le vas a meter fuerza. Me gustan los cuatro con la misma fuerza para todos. Bendiciones, nos vemos mañana. Se les quiere mucho, el Sultán. Chao.